Mientras espero, escucho y me encanta todo lo que escucho. Bueno, ahora viene la señora grande, soy yo. También me respetan, ¿no? No se ríen. No, no, vos sabés que yo uso anteojos como el chico de TikTok, ¿no? Y... el famoso Leandro y Gourmet se llama, y nunca me sale el apellido. Uso anteojos, pero digo, no me los voy a poner porque yo ya pongo los anteojos, los voy a ver a todos. O sea, me voy a ver la cara de ustedes, los voy a ver nítidos. Y tenía ganas de que como sean una nebulosa. Sobre todo porque tengo amigos ahí, no los quiero ver. Soy como una nebulosa. Entonces, y me acordé por qué. Porque tengo un poco de pánico. Y me acordé de Borges, que también tenía pánico cuando él daba sus conferencias. ¿Y saben lo que hacía el tipo? El tipo decía, bueno, pero yo no estoy hablando para millones de personas, estoy hablando para uno. Entonces con eso se calmaba. Yo estoy pensando lo mismo, pero después me acordé que el tipo era ciego. O sea, claro, yo dije, cierro los ojos y me siento cómoda. Bueno, lo que les quería decir es que yo soy grande, pero hago un montón de cosas para seguir siendo joven. Como que no lo estaría logrando, pero de todo hago. A ver si... yo creo que acá hay gente bien, se hacen estos tratamientos. ¿Conocen electrodos, ondas rusas, se llama? Parece... es para hombres también, está bien. Mirá, escuchá, te ponen en una camilla. Entonces te enchufan eso, te enchufan como una máquina que hay que dar pss, pss, en el culo, ¿no? Es como... son como 500 voltios cada 5 segundos. Eso porque no quiero ir al gimnasio. Entonces, mirá lo que me someto, ¿no? Entonces, claro, eso es más fácil ir al gimnasio, que digo, no. Entonces, 500 voltios, 5 segundos. Es como un electroshock en el culo. Y yo a veces digo, ¿esto será un tratamiento para adelgazarme? ¿Hará algo? Porque parece más como un método de tortura nazi, ¿no? Digo... Hay otro que es este para la cara. Y los tensores se llaman, no sé qué. Chicos, le va a pasar igual, ¿eh? Porque te digo que si no se mueren ahora cuando salen, les va a pasar. La vejez es terrible, boludo, es terrible. Y los tensores está buenísimo porque no es muy caro, no es invasivo. Entonces, se llama y los tensores o soga para colgar la papada. Vos sabés que una amiga se lo hizo, Marta. ¿Vos podés creer que se le cortó la soga? Le cayó la sábana acá. Digo, ¿qué, Marta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver al cirujano? Yo no, voy a la ferretería, me pongo dos broches. Hay una crema en TikTok, chicos, buenísima, es cara, pero me la voy a comprar, es buenísima. Es una crema que te borra todas las arrugas, todo. No sé si la vieron, ponen de modelo una japonesa, con la cara hecha mierda, la japonesa. Tiene granos, pozos ciegos, todo, ¿no? Entonces le pasan esa crema, le pasan... Y vos sabés que es como un liquid paper. La mina todo le borra, todo, ¿no? Mirá, yo la miré y dije, mirá, no tiene más arruga. No tiene más labios. No tiene... todo te borra. Le borró hasta... o sea, las comisuras de los labios, ¿no? Toda una señora quedó así como... sin cara. Bueno, no tengo más remate, ahí. Sí, vamos, seguimos, vamos con otro. La tecnología, no sé qué tiene que ver, pero no entiendo, porque soy, como le dijo una señora grande. Entonces, lo que me pasa es, yo voy a un lugar, a un shopping, a un supermercado. Entonces, viste que cuando te tenés que ir, tenés que pasar un ticket por la lectora. A ver si les pasa a ustedes. Viste que, como que, primero no sé qué mierda es la lectora, una señora leyendo ahí adentro, no sé qué. Pero yo saco el ticket, más o menos, viste, así como que lo amenazo, ¿no? Pero siempre me queda mal el auto, es como que me queda adelante o me queda atrás. Y viste que no llegás a poner el ticket. Entonces digo, mire, alcanzando el saltino, el palito de la selfie, entonces ahí pongo el ticket, y la verdad que es un papelito de mierda el ticket este que te da, ¿no? Es como que está hecho de papel crepé, ¿viste? Y yo como que no entiendo, viste, como que lo pongo de un lado, no abre, de otro, no abre. Por ahí viene un viento y se me vuela. Digo, ay, la puta madre, ¿qué, me voy a bajar del auto? No, imposible. Pero yo miro la cola atrás. Digo, ojo, mirá la cola, más larga que la de Lollapalooza. Pero nadie me toca bocina, nada.
porque me respetan, porque soy una señora, como ustedes me respetan, dice esta señora, pobre señora. La señora no le emboca porque tiene artrosis de los dedos, por eso no le emboca el ticket este de mierda, la gente espera, no me toca bocina. Es buena, la gente se solidariza, se sonoriza, se toca. Y bueno, no sé, igual yo sé que deben estar pensando, ¿por qué no le ayuda a alguien? ¿No? Porque el guardia de seguridad, por ejemplo, ¿para qué mierda está ahí? ¿No? O el chapulín colorado, como que alguien le ayude a esta pobre mujer, ¿no? Lo único, chicos, lo único que me gusta de la tecnología es lo único, que esto sí lo entiendo, y yo creo que es lo primero que entendí, bloquear gente. A mí me encanta. Es el mirase, no, no, o sea, vos pones el nombre, bloqueé, y es como matar, pero es legal, boludo, es legal, está buenísimo. Yo pongo el nombre y miro, ¡paf! Pongo el nombre y miro, ¡paf! Soy el guasón, ¡paf! Soy el guasón, ¡paf! Me siento poderosa, yo, esto me gusta. Ahora, yo tengo una duda. Yo, por ejemplo, eliminé un montón de gente, pero ahora me la encuentro acá en el teatro, ¿no? Acá en el Comedy Bar, perdón. Entonces digo, y yo, por ejemplo, yo te eliminé a vos, y digo, ¿vos me podrás ver a mí? ¿Yo te podré ver a vos? ¿O estarás en la bandeja de spam? Che, ese es buenísimo. Escuchame. Lo que más me gusta de esto que te digo, bloquear gente, porque estoy bloqueando a los, con esto ya me despido, a los que venden filtro PSA. Filtro de agua, de mierda, PSA, eso es una secta, como hablaban hoy, hablaron de esta es una secta. Estas están todos en pelotas regándose unos a otros con ese filtro de mierda. Están todos desnudos, todo lo hacen con todo. Tengo una amiga, Marta, le digo, Marta, te voy a bloquear, salir de esa secta, porque son fundamentalistas, son como los testigos de Jehová de antes. ¿Viste que venían con el librito? Te tocaban y venía el camino hacia la luz. Bueno, este es el camino hacia Villavicencio. Y te rompen las pelotas con el largo, vos tenés que comprarte el filtro. Viene Marta, Marta, bueno, despliega así con es como una Biblia el libro, no sé, dice, versículo 14, Salmo 2, ponele. Dice, cuando Moisés dividió las aguas, usó un filtro PSA Master Premium. El bastón no. El bastón es un mito, usó el PSA Master Premium. Anoten. Porque seguro llegan a su casa y tiene algún boludo especial que le quiere vender algo, así que anoten. Entonces me dice Marta, de acá puso el agua buena, de acá puso el agua podrida, la que tomas vos, boluda. Digo, ¿cómo podrida? Hace 50 años que estoy tomando esta agua. Me dice, pero está llena de metales. Tiene platino, tiene mercurio, tiene aquarium, tiene... Escuchame una cosa, Marta, le digo, si tiene tantos metales, agarra una muestra y la voy a llevar al tasador. Que te pagan revilo metal y por ahí me puedo comprar esta crema de mierda que te borra las arrugas.